propósito de Dios que usted siempre esté triste. Porque nosotros tenemos el gozo del Señor en nuestras vidas, el gozo de la salvación, el gozo de poder tener el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, en cada uno de nuestras vidas. Debemos estar gozosos en todo. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. So, que venga el enemigo con todo lo que quiera, hermanos. Yo quiero decirle, aleluya, que esta semana no ha sido bastante fuerte para este servidor y la pastora. Aleluya, pero nos teníamos que enfrentar con el gozo, con la tranquilidad. Porque yo no le voy a dar cabida al enemigo. ¿Cuánto alaban a Dios? Yo se lo he dicho anteriormente, que el enemigo está mirando a ver cómo tú reaccionas de las situaciones a tus alrededores. Y por la naturaleza de nosotros somos espontáneos muchas veces y quizás queremos hacerlo con toda la fuerza, y Dios te manda, dice, espérate un momentito, que yo estoy en control. No diga ni una palabra, yo me controlo de esto, yo tengo control de todas estas cosas. Bendito nuestro Dios, aleluya. Por eso nosotros tenemos que entender, aleluya, que las trampas del enemigo va a venir no de la manera que a ti te guste. Escucha bien, va a venir de una manera que no está esperando. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Algo que es normal, las famosas palabras entre los cristianos, eso no es nada. Abre la puerta al enemigo. Eso no es nada. ¿Cuánto alaban a Dios? De la nada se hace algo. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Eso no es nada. Eso no es nada. Dios es misericordioso. Dios es glorioso. Dios es lleno de gracia. Eso no es nada. ¿Cuánto alaban a Dios? Yo me imagino que eso es lo que Eva le dijo a Adán. ¿Cuánto alaban a Dios ahora? Cuando le dio la famosa fruta, bendito nuestro Dios, aleluya, le dijo, eso no es nada. Bendito nuestro Dios, ten cuidado con nada, ten cuidado. Aleluya. Muchos cristianos que fueron comprados con la sangre de Dios Todopoderoso se sienten en una culpabilidad montada, y todo porque ellos no se ven de la manera que debieran. Estoy hablando sobre el engaño. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Usted sabe, nosotros sabemos que cuando vemos una persona que está usando una ropa que no debería estar usando, le dicen, parece que ese no tiene espejo. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Es verdad o no es verdad? Parece que no tiene espejo. O que se un nuevo dubi o lo que sea en el pelo, dice, parece que esa persona no tiene espejo. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Por qué, hermanos? Aleluya. Hay mucho engaño en las trampas espirituales. Aleluya. A donde el enemigo te engaña, bendito nuestro Dios. Aleluya. Y quizás, aleluya, pone en tu mente, yo te puedo pagar esto, y yo te puedo pagar esto, y yo te hago más dinero. Y tu pensamiento es, pues por lo menos puedo pagar mis bienes, bendito nuestro Dios. Aleluya. Pero que lo que está sucediendo es que no entiendes, aleluya, que es una forma de engaño. Porque en el momento que te tienen que pagar, ahora tú eres dueño, y la persona es dueño de ti. Y ya tú no puedes venir los domingos a los servicios. Ya tú no puedes venir a los estudios bíblicos. Ya tú no puedes venir a los servicios de las sociedades. Ya tú no puedes venir a todas estas cosas. ¿Y qué sucede, hermanos? Aleluya. Te pierde la bendición, bendito nuestro Dios. Porque todas estas cosas en la tierra son pasajeras, ¿sí o no? Por si acaso usted no ha llegado a la edad mía, usted va a llegar. Por si acaso. Y usted va a sentir lo mismo que estamos sintiendo nosotros que tenemos esa edad. Cuando tenemos que levantar los huesos, los días, ¿cuánto alaban a Dios? Y te hace recordar, aleluya, que tú ya no eres 25. Usted se va a reír con este servidor, aleluya, porque no hace mucho, aleluya, unos cuantos años, con mis niños estaban todavía pequeños, aleluya, praise God, no estábamos en Nueva York.